Rabia y frustración. Eso es lo que sienten cientos de migrantes venezolanos que esperaban en la frontera de México con Estados Unidos que se levantaran las restricciones migratorias para entrar a territorio estadounidense. Es como burlarse, una burla, de que aquí, bien sea aquí o en el país vecino anterior, cinco semanas por aquí sin trabajo, sin casa y sin nada, y teniendo la familia en Venezuela sin poder enviar nada, púchale fuerte. Uno está con la idea de que el 21 van a dar unas noticias favorables y vienen y dicen que van a extender. ¿Qué tanto tiempo nos van a dejar aquí? ¿Me entiendes? Sería bueno que nos dieran una respuesta ya rotunda. Si van a pasar, no van a pasar. Y uno sabe a qué atenerse. No, hasta aquí ha pasado muchas cosas. Ya mucho tiempo, dinero que se gasta. Entonces es difícil. Pero bueno, confiando en Dios que tenga algo para nosotros. La crisis en su país ha llevado a millones de venezolanos a migrar. En los últimos meses, miles enfrentaron la selva del Darién y atravesaron varios países de Centroamérica en condiciones precarias para pedir asilo en Estados Unidos. Ante el aumento de migrantes, Washington ofreció en octubre 24.000 cupos a los venezolanos que se postularan desde su país. En paralelo, le cerró el acceso por su frontera sur bajo el Título 42, una medida sanitaria vigente desde 2020 en el marco de la pandemia de coronavirus. Pero miles a mitad de camino no desistieron. Un juez estadounidense ordenó derogar la controvertida medida a partir del 21 de diciembre, pero el lunes la Corte Suprema de ese país decidió mantenerla. Nos da tristeza, una gran tristeza que nos da, una impotencia, ¿me entiendes? Al saber que no podemos pasar, pues, no sabíamos que nos esperaba esto. Esto que ahorita por lo menos, o sea, que estamos viviendo acá, pues, que habíamos pasado por selva. Bueno, mucha hambre, frío, muchas calamidades. De verdad que estamos un poco indignados, pues no sabemos qué decir, pues. De verdad, lo que es una gran tristeza, todo lo que estamos viviendo, pues. Desde que se había anunciado la suspensión, muchos migrantes esperan a los pies del muro que separa a la mexicana Ciudad Juárez de la estadounidense El Paso. Algunos aprovechan las brechas que consiguen en el muro, que se extiende por más de 3.000 kilómetros a lo largo de California, Arizona, Nuevo México y Texas. La mayoría se entrega a las autoridades fronterizas y a algunos se les permite quedarse para defender su pedido de asilo, pero otros son enviados a sus países o a México. Ya yo entré, nosotros entramos, mi familia. Estuvimos de aquel lado y nos dijeron que no. Que nos iban a deportar y todo el esfuerzo que habíamos hecho para llegar con los niños acá iba a ser en vano porque nos iban a deportar. Entonces el policía nos dio chance de salir y de venir otra vez para este lado y esperar hasta el 21. Eso fue lo que él nos dijo, que esperáramos. Estamos aquí de hace tiempo porque no empezamos y queremos cruzar de ilegal no queremos entrar. Sí, mucha gente piensa y habla, pero nosotros queremos entrar de forma legal con nuestra familia y trabajar allá. Según el Departamento de Seguridad Nacional, los cruces fronterizos de migrantes que en su mayoría piden asilo podrían triplicarse hasta los 18.000 por día. La administración Biden, a favor de mantener el Título 42, advierte que incluso si la norma fuera derogada, continuarán las expulsiones de migrantes que ingresen de manera irregular.